Para cerrar ya la temporada 8, vamos a entregar los títulos LVP. Empezamos con el rookie del año, que es para... Sánchez. A pesar de que aparecía alguna vez por División de Honor, su aparición definitiva fue con Cool Light Gaming, un equipo que al principio se tropezó un poco, pero que luego se asentaba en la competición. A pesar de que su equipo no se clasificaba para Gamergy, los ficharía Overgaming de forma temporal, así que Sánchez sí jugaría el evento. Fue uno de los grandes protagonistas del equipo de los toros, con jugadas como esta. ¡Ojo a ese teleport! ¡Que llega rápidamente Nautilus! ¡El combo de Falco levanta Carbono! ¡Sigue por el medio la bolita preparada! ¡Me comen! ¡Sánchez de nuevo! Y ahora aquí vamos a ver la repetición una vez más. ¡Que viene, que 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 viene y se va! En resumen, un pedazo de jugador que representa el futuro de los AD Carries en España. Ahora vamos con el jugador sorpresa, que fue sin duda... Falco. Empezaba la temporada en Pain Gaming junto a Jimbo, y pasaría al segundo y el tercer sprint junto a Soulhile en Overgaming, para luego jugar la Final Cup con Sánchez. Es decir, un jugador que ha demostrado de sobra que se adapta al estilo de cualquier jugador, o que hace que cualquier jugador se adapte a su estilo. Sobre todo sorprendió en la Final Cup, donde hizo desde jugadas a nivel 1 hasta grandes engages, donde marcaba la diferencia para su equipo y era una de las grandes herramientas para llegar a la final. Va deseando, ¿no? Malfit de Nautilus. Ah, es broma. Y aquí estamos viendo Falco haciendo ¡pum! La misma que hizo aparece las semifinales. Falco, Captain Falco, primera sangre, está en todos los sitios. Vaya playoffs que está haciendo Ander. Es la misma. Vuelve a aparecer, siempre hace la misma. Y el jugador revelación ha sido. Reven. Empezaba esta temporada en un equipo de Giants Underdogs que venían desde la academia, y con él como encargado para llevarlos al éxito. El primer sprint fue desastroso, hasta que los playoffs explotaban y no solo ganaban hasta el momento invicto Team Salsalol, sino que llegaban a la final. Esta explosión fue un cambio increíble, ya que el equipo de Underdogs pasaba a ser el mejor equipo de la competición, y Reven, a nivel individual, se convertía en uno de los mejores top laners españoles, con jugadas como esta. El resto lo van a hacer sus compañeros, que ahora mismo el propio Reven lleva una fedada tremenda. Sí, Raven que se ha puesto con una fedea bastante interesante, pero mira a Jin que viene a por él. El Equalizer. ¡Uy, el daño que hace con el fuego! ¡Oh! Y por último, pero no menos importante, el que más papaya repartió. Se hasta trajo una papaya. El que más Red Bull bebió, o al menos eso parecía. Al que más echamos de menos. Ay, Riddle. La mejor sonrisa. El jugador con más swag. Y el que más se la sacó. Y en la partida también. Hasta que llega la temporada 8 de División de Honor. Muchas gracias a todos los participantes y a todos los que nos habéis seguido. La División de Honor vuelve en septiembre. ¡Hasta pronto!